también de la fábrica, murieron dos nenas y un obrero. No. Y dice que los espíritus andan acá en el baño, están acá en el baño después. Entre las profundidades ella despertó, su historia se contó, fue advertido y que lo nombró. No saben en qué momento la contaron, sucedió en el 111 de cuarto año. Creyeron que era una simple historia, pasó el tiempo y quedó en la memoria. Paseando por la escuela, dando vuelta, pasan a lo tuyo sin que te des cuenta. Ropa blanca la nena es su vestimenta, y un obrero común pero de mente abierta se da cuenta que las nenas no están contentas, aunque tengan la cara toda cubierta. Dos compañeros hablando en la esquina de un curso, a uno de ellos se le ocurrió contar la historia. Dice que cayeron dos nenas y un hombre por curioso, todos se rieron, cosa obvia.